A este inicio de nueva normalidad que está teniendo el turismo en la provincia de Misiones, dando los primeros pasos en un momento importante, en un mes importante, este es el mes del turismo, se celebra el 26, el Día Mundial del Turismo, y bueno, la verdad que somos una de las pocas provincias que está con la actividad retomada, por lo menos en la modalidad de turismo interno. Y entendemos de que nos falta, ¿no es cierto?, en algunos puntos ampliar nuestra oferta, ver de qué manera podemos cautivar para que los turistas lleguen de distintos puntos de la provincia fundamentalmente a la ciudad de Posadas. En este caso nos sumamos al Black Friday, que es una iniciativa de la Cámara de Comercio, que bueno, viene apoyando al gobierno de la provincia hace muchos años. Y en esta situación de pandemia, de parate, digamos, económico también, si antes era importante, ahora es fundamental, ¿no? Ahora es clave, ahora es indispensable de que podamos todos hacer el esfuerzo, así que bueno, por eso valoramos el esfuerzo del sector privado, en la figura del presidente de AMBRA, de Gustavo Alvarenga, a todo el sector privado de la ciudad de Posadas, que va a ser un gran esfuerzo para que esta iniciativa bueno, pueda llegar fundamentalmente a los consumidores, a los turistas. Y bueno, buscar la manera de tentar, digamos, de forma directa a que la familia de la provincia de Misiones venga y visite la ciudad. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los hoteles de inscribirse y cómo va a ser o qué descuentos, qué beneficios van a tener? Hasta el día lunes, hasta el próximo lunes tienen tiempo de inscribirse. Y bueno, básicamente tienen que inscribirse en AMBRA, donde a partir de ahí pueden solicitar cuáles son todos los formularios. Y en ese momento, bueno, van a ser parte de esta especie de hot sale que queremos hacer nosotros para que, bueno, vender en forma online por 2 o 3 días. Y van a ir los precios que van a ir desde 100 pesos hasta 500 pesos, va a costar la noche de hotel en la ciudad de Posadas. Así que ese es la manera en la cual estamos tentando de manera directa al consumidor final. Bien, mes de turismo decía, este es uno de los pasos principales. ¿Qué otras cosas por ahí se proyectan durante este mes? Bueno, seguimos trabajando, ¿no es cierto?, en el resto de los atractivos, ver también si podemos seguir hablando con la gente de Parque Nacional para ver la posibilidad de antes de finales de septiembre, de poder ampliar un poco más ese cupo, que sabemos que cada vez que sale la convocatoria se llena a la hora y media, ya está lleno el turno, así que bueno, estamos viendo si podemos también ver esas opciones y sabemos, la realidad que teníamos antes de la pandemia era que la ciudad de Posadas y Iguazú eran los dos puntos más fuertes del turismo en la provincia. Ahora con este esquema de turismo interno, lo que estamos viendo es que el resto de la provincia, la zona centro fundamentalmente, es la que más se está moviendo y no esos dos puntos, ¿no? Que dependen mucho más del turismo corporativo, del turismo nacional, del turismo internacional, de los eventos, que hoy no se pueden hacer. Entonces, estamos buscando la manera de traccionar, digamos, de la mejor manera posible a que el misionero pueda visitar los distintos destinos turísticos y también verse motivado por esos dos puntos importantes. Bueno, todo suma, como dijo el ministro, esto es un gran esfuerzo del privado, digamos, de la parte de hotelería. Como sabrán, estamos desde el inicio de la pandemia con una crisis importante, aportando también de nuestro lado para que la parte sanitaria esté tranquila en la provincia, así que realmente es un evento muy importante. Estamos haciendo un esfuerzo grande, digamos, para poder brindarle una tarifa muy promocional, como decía el ministro, de 100 pesos a 500 pesos, para la gente de toda la provincia. Quiero aclarar que también el posadeño puede hacerlo, y si por ahí se quiere distender también en esos días en un hotel, ir a pasar en familia o ir a pasar con su pareja, todo lo que quiera, también puede hacer uso con esta tarifa, la verdad que es muy importante. Para toda la gente de Misiones, para empezar también a dar un impulso a lo que es Posadas. Teniendo en cuenta que por ahí Posadas es una de las localidades que más le cuesta el tema del turismo, porque justamente no tenemos ese punto turístico para que los misioneros vengan. No, y por supuesto, Posadas siempre es por ahí mucho de turismo corporativo, turismo de evento. Esto es una buena oportunidad. Posadas yo creo que tiene que ser un gran centro de compra para toda la
para toda la provincia. Este evento, que es el Black, digamos, es importante, ya hay un producto ya instalado en la ciudad y sería muy propicio para que la gente, digamos, del interior venga esos días a Camposadas y pueda consumir acá en Posadas, que además de hacer compras, recorrer la ciudad y también pasar unos días en los hoteles. ¿Qué respuesta por ahí se tuvo por parte de los propietarios, no? Los hoteleros, si se quiere, se están sumando, están contentos también con la iniciativa. Mira, estamos todo suma hoy en día, porque de estar de caja cero, digamos, esto es importante, es un puntapié, digamos. Nosotros, además, como yo siempre digo, además de toda la ayuda del Estado que necesitamos, dicho sea paso, estamos contentos por la ley de emergencia que se ha promulgado en la Cámara de Diputados, también necesitamos la otra parte, que son los clientes. Van los dos de la mano. Uno u otro solo y no basta. Y con esto podemos dar un puntapié como para empezar a poner, a tener cliente, digamos, y para empezar a movernos. Estamos muy contentos, muy satisfechos que logramos incorporar a todo el sector hotelero de nuestra ciudad. Creemos, y es así, está manifestado, que el turismo es una de las industrias que tenemos nosotros como misioneros, y en buena hora que a través de este Black que ellos se puedan sumar, sí, y podamos ser solidarios con ellos que están atravesando y creo que son uno de los más perjudicados por esta pandemia. Bueno, lo comentaba por ahí en la reunión, hay otros rubros, otros lugares que también se podría estar sumando al Black Friday. Hablamos un poco de lo que es el centro de conocimiento y de ese sector también. Sí, lo gastronómico que se suman y se suma justamente el centro del conocimiento a través del autocine. Creo que el autocine va a tener una sorpresa a través de un privado que la semana que viene se va a confirmar, que va a ser otra atracción más, ¿no? Que vienen un poquito de la pata cultural, ¿no? De por ahí de poder vivir la ciudad de Posadas de una manera diferente a través de ir a presenciar el cine, ¿no?, a través del auto y consumir algo a través de la gastronomía que está presente en el centro del conocimiento. Si bien el cierre del puente ya potenció, si se quiere, el comercio aquí en Posadas, esto es fundamental. Sí, esto viene a consolidar el buen momento que estamos pasando y viene también un poquito a formar parte de lo que es nuestra visión desde la Cámara de este evento, que no es un evento únicamente comercial, sino es un evento de los posadeños, como bien decía Fernando recién en la mesa de trabajo. Sí, creemos que todos los ciudadanos de nuestra ciudad y los que vengan del interior se van a encontrar con muy buenas promociones, con muy buenas ofertas y con muy buena posibilidad de financiamiento a través de los Ahora y sobre todo de la Hora Black. Así que también agradecemos a las entidades bancarias que siempre nos apoyan y en este caso también a la billetera Yacaré que se sumó.